En la conquista del Chiapán y también del Soconusco, por hazañas y victorias, una encomienda ganó de los indios y las tierras. Qué privilegio gozó, con tributos y servicios de la vida se adueñó. Con haciendas y recursos, indios con esclavitud construyeron las ciudades. Mucha gente pereció. Encomienda su opresión de abuso y explotación, repartiéndose a los indios con la evangelización. Trabajo duro vivió de sol a sol con heredad, deuda de nunca acabar en la provincia de Chiapán. Este sistema siguió heredando la esclavitud. Cada indio natural brindó su fe en el seglar. Tiempo de gran sumisión, de oscuridad y orfandad. Mano de obra natural de la encomienda colonial. 200 años pasó en esta batalla.